La Secretaría de Hacienda prepara un presupuesto para los gastos y la distribución de los dineros, y en este vienen ya desglosados los salarios de funcionarios públicos, así como sus prestaciones. Y ahí se estipula que el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son las instituciones cuyos empleados, con las más altas responsabilidades, reciben un aguinaldo que ronda en los 586.114 pesos. Y el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, quien recibe 73.372 pesos de aguinaldo, recibirá una gratificación extra de 250.548 pesos, por lo que cerrará el año con 323.920 pesos de dinero extra a su sueldo.